Ameba. Pues Ameba surge de la forma. Trata de imitar un poco como unas formas muy orgánicas que se llaman amebas. Son 30 piezas molde y esas se repiten y se hace un espejo para crear la forma completa. Entonces pueden acomodarse en diferentes órdenes para crear diferentes figuras. Nosotros nos dimos cuenta que en el exterior de la UDEM podemos observar mucho el acabado concreto aparente, le llaman los arquitectos. Quisimos utilizar el concreto para que no ubicáramos mobiliario exterior que captara mucho la atención y se integrara de una forma más sutil. El material surgió por el poco mantenimiento, pues requeríamos algo que no necesitara estar arreglándolo cada cierto tiempo, que no necesitara volver a pintar, que no se astillara fácilmente, que aguantara las inclemencias del tiempo, que no se despintara con el sol o no se descarapelara por el calor. Y al final, la mejor solución para nosotros fue el concreto. Pues Cemex siempre ha sido una marca muy reconocida. Nosotros creímos que pues iba a ser la mejor calidad y pues a la larga iba a ser el mejor resultado. Es un material muy agradable, la verdad. Siento que es muy adaptable a cualquier forma que tú le quieras dar o a cualquier tipo de tratamiento o moldes o corte. Para mí es un poco más dócil. Yo creo que sí hay mucho mobiliario de exterior hecho con concreto, pero del cual no es móvil o a lo mejor ya muy repetitivo. Yo creo que sí se debe de experimentar un poco más. Hay una oportunidad, ¿no?, por experimentar, a lo mejor con elementos menos geométricos. En área de formas, de movilidad, de combinación con materiales, creo que sí se puede experimentar un poco más. Yo, en lo personal, pues creí que estaba difícil competir. Para nosotros fue un orgullo muy grande poder competir contra gente en el medio que tiene mucho tiempo y, pues, básicamente recién graduados, poder llegar a ser finalistas y después ganar tercer lugar. Una emoción enorme, pues por lo menos creo que es la primera pieza de un alumno que la exponen aquí mismo y además permanentemente para nosotros es un orgullo y además mucha gente la ve. Una felicidad muy grande, la verdad.